Una reunión muy positiva. Precisamente agradecemos a la corporación en cabeza de la doctora Flor. Está el señor procurador provincial, el doctor Raúl, y alcaldes y gerentes de cada una de las empresas. En el caso nuestro, pues tuve la oportunidad de expresarles en qué situación está nuestro municipio. Afortunadamente no corre por una crisis como seguramente se vive en otros municipios, ya que hay una organización ambiental, digámoslo así. En Barichara se tiene implementado el comparendo ambiental. En Barichara hay un exitoso, como nos lo indicaban ahorita precisamente en la exposición, comportamiento de selección en la fuente. Eso ha venido pues gracias a un trabajo incansable con el señor gerente de la empresa también, a quien debemos agradecerle ese trabajo incansable, al señor Jorge Eliezer Tasco, y la administración municipal que está haciendo en este aspecto. Tuve la oportunidad de presentarle a la doctora Flor y al señor procurador provincial, que en este momento está en el OCAD departamental, el proyecto de PEGIRS para el municipio de Barichara. Si bien es cierto, se tienen grandes, diría yo, aciertos en el tema ambiental, es importante la actualización y la revisión general del PEGIRS, por cuanto Barichara crece significativamente y ya las necesidades son pues ya de mayores. De manera pues que necesitamos actualizar ese PEGIRS que en algún momento se elaboró. Estamos ya en el próximo comité de regalías, tengo la gran expectativa de que se viabilice para poder llevar a cabo el proceso de contratación y poder nosotros implementarlo en nuestro municipio. Barichara en este momento está desplazando los residuos a Ecosan Gil, acá al municipio, pero también estamos presentando ya, se lo acabo de indicar a la doctora Flor, un gran proyecto porque nuestro municipio cuenta con el terreno indicado para construir una planta de compostaje. Hablamos como planta de compostaje y de esa misma manera podemos estructurar un buen proyecto donde podamos compartir con otros municipios el material orgánico para poderlo procesar allí. Es un proyecto que está ya en la etapa de terminación de los ingenieros para posteriormente presentarlo a la corporación y, como ese comportamiento exitoso que se tiene en Barichara de selección en la fuente, seguiremos vinculados con ese convenio que la Unidad de Servicios Públicos tiene con Ecosan Gil, pero de esta manera el impacto pues va a bajar en el caso nuestro y esperamos de que ese proyecto sea aceptado por la corporación, aceptado por las autoridades ambientales para nosotros poder seguir. Lo importante es tener el terreno. Yo le indicaba, son más de 5 hectáreas que se tienen precisamente en el sitio adecuado, propicio para su funcionamiento. No hay casas alrededor de menos de 3 kilómetros alrededor de este terreno y allá funcionó hace por más de 15 años el relleno sanitario de nuestro municipio. Lógico, hay que hacerle toda la infraestructura necesaria para que pueda funcionar y cumplir con los requerimientos ambientales que la corporación exige.